Muy buenos días para todos. Hoy vamos a orar en esta Eucaristía por el cumpleaños de Brian Tlatelpa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, por favor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Como verde olivo en la casa del Señor. Confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres.
confío para siempre en el amor de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy en la primera lectura damos inicio a otra de las cartas del apóstol San Pablo, y es la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, a la comunidad de Colosa. Como es de costumbre, San Pablo saluda desde el amor de Dios, desde la gracia de Dios y desde la paz de Dios a esta comunidad, deseándoles el amor y la unidad que en ellos se alcanza a percibir. San Pablo, recordemos, fue uno de los grandes apóstoles que edificaba sus comunidades con sus cartas, con sus mensajes, y que por medio de estas cartas, pues intentaba fortalecer la fe de estas personas, de estas comunidades. Y de alguna manera, hoy iniciando esta carta, les anima a estar siempre unidos en la caridad, en el amor y en la fe, que es el llamado a que nosotros también, de alguna manera, podamos vivir y sentir en cada una de nuestras comunidades, pero especialmente en nuestra familia, que es la primera iglesia, la iglesia doméstica, nuestra pequeña comunidad. Vivir los valores que San Pablo siempre inculcó a su pueblo: vivir desde la fe, vivir desde la caridad y vivir desde el amor, desde la esperanza. Qué bueno es que en familia se rece unido, se permanezca unido, que ese debería ser el ideal, pero sabemos que a veces vienen las contrariedades, las divisiones, y esos momentos hacen que nos dispersemos del amor, de la fe y de la caridad. Qué bueno atender el llamado de San Pablo para que esta palabra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida y llegue a nuestras familias.
Seguimos también dándole inicio y siguiendo el Evangelio de San Lucas que iniciamos ayer. San Lucas nos propone contemplar a un Jesús que es muy cercano a su pueblo. Desde ayer en la sinagoga Jesús empezó a expulsar el mal, empezó a expulsar el demonio bajo su autoridad, bajo su palabra. Y hoy continúa en haciendo el bien, eliminando el sufrimiento del ser humano y en ese sentido nuestro propio sufrimiento, curando la fiebre de la suegra de Pedro, pero también a otros que también le llevaron con muchos males. Jesús, que en medio de su actividad, en medio del camino, se quiere encontrar con nosotros para erradicar de nuestra mente, de nuestra vida, los males que podamos tener, las enfermedades que a veces cargamos. Y es motivo de orar también por tantas personas que están enfermas. La enfermedad que a veces llega sin que la esperemos. Y lo que nos queda a nosotros es refugiarnos en el Señor, entregarle al Señor nuestra vida, nuestras dolencias, para que el Señor toque nuestro corazón, nos dé fortaleza, nos anime cada día en su amor y en su misericordia. Y en medio de todo este itinerario de Jesús que emprende, de su acompañamiento a la gente, siempre tiene tiempo para estar en un lugar solitario, es decir, para orar. Jesús siempre ora, pero también practica aquello que en su corazón ora a Dios como Padre. Que nosotros podamos también, por la palabra de Jesús, ojalá poder curarnos y sanarnos bajo su amor, que sintamos que nosotros no necesitamos del mal, ni el mundo necesita del mal, ni la maldad ni las enfermedades son de Dios. Pidámosle al Señor con fe y con mucho amor que su presencia en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, sea una presencia sanadora, que nos consuele y nos anime a seguirlo cada vez más a Él y a su corazón. Amén. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos ahora a orar a Dios con las palabras que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En el amor de Dios, dense un saludo de paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Celestial, hoy el Señor nos da comida.
Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe para siempre. La misa ha terminado, podemos irnos en paz. Feliz día para todos ustedes.